para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y lo llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Según San Mateo. Sobre Leona y Nicolás. Ustedes han venido aquí, a la casa de Dios, para que Él selle con su gracia la voluntad que tiene de contraer el matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Sonia, Leona, Nicolás Antonio, vienen libre y voluntariamente a contraer el matrimonio sin ser presionados. Sí. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, más hijos, y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que desea encontrar el sano y prometes ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, claro. Sonia de Nora quiere recibir a Nicolás Antonio como esposo y promete ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, quiero. Porque Dios ha unido, no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor, digamos todos, demos gracias a Dios. Ahora es un aplauso para los en señal de mi amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sonia de Nora, recibe estas cartas como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a que vamos a compartir. Y ahora la esposa le devuelve las arras a su marido y también le dice: Nicolás Antonio, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios, como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Estas sagradas escrituras, que ellas sean luz y guía en el camino que ahora van a emprender como esposos cristianos. Amén. Te rogamos, Señor, por los nuevos esposos, Nicolás y Sonia, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo y su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Thank you.
alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Presentamos a los novios recién casados, Nicolás y Dinora Rodríguez. Que se escuche ese aplauso, que se escuche. Y esperemos que la pasen bien y brinden todos con nosotros. Y sobrinas y padrinos, todo esto se ha realizado por ellos y la fiesta es para todos. Esperamos que la pasen muy bien y a disfrutar, y salud por ustedes y por nosotros. Así que todos copas arriba. Bien, y también a mi hija, pues muchas felicidades en su matrimonio. Me alegro mucho de
de que mis dos hijas siempre se me hayan casado y hayan recibido la bendición de Dios. Muchas felicidades y que la pasen bien todos. Felicitar al cuñado Nicolás y a la comadre Dinora, bueno, los dos son mis compadres, pero ahora en este día quiero felicitarlos muy especialmente porque han tomado ese paso tan importante en la vida del ser humano y me siento muy contento, de veras les digo, los felicito. Yo sé que tomar esta decisión para una pareja no es fácil, no es sencillo, pero cuando lo hacemos de corazón y sabemos lo que estamos haciendo, es algo maravilloso. Felicidades. Los quiero mucho. Felicidades. Me complace mucho estar aquí junto con mi familia. Bueno, mi esposo, ¿verdad? Porque ellos son familia también, pero este acontecimiento muy bonito, muy bendecido por Dios. Y me siento muy orgullosa de ella. Bueno, de mi cuñadito también. Y ella ya sabe que la quiero mucho, pero la quiero mucho. Amor por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré en la oscuridad abrazándote, descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta, amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Encontré el amor, no solo para guardar secretos, para soñar con nuestros hijos que vendrá. Tan joven espera el eterno amor, luchando contra el dolor. Todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré, soy tu hombre, tu puedo ver. Bailaré en la oscuridad abrazándote, descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije
más perfecta, amor. Tan perfectos, amor.